Recientemente hemos tenido mucha información respecto a un asunto que está pasando con Siria. Tú, como internacionalista, me gustaría que nos comentaras cómo está la situación respecto a esto, porque pareciera ser que pues ahí va el asunto caminando en relación a Siria y hay varios datos que quieres compartir con nosotros. Entonces, pues mientras vamos jugando, nos vas comentando, si te parece bien. Exactamente, si quieres, salvo. Pues mira, Mau, resulta ser que pues parece que las cosas, como se van dando en Siria, pues tienen cierta similitud con otros eventos que han sucedido en otras partes del mundo. Y me voy a referir especialmente, por ejemplo, a Libia o a Egipto. ¿Te acuerdas que alguna vez tú y yo comentamos que, pues bueno, que en algunos casos, ¿te acuerdas de esta reunión de la cumbre de Trípoli allá en Libia que presidió Muammar Gaddafi? Y que ahí hubo un debate donde decían, no, pues europeos, es que en África hace falta democratización, que fue en noviembre pasado. Y resulta ser que conforme fue avanzando este año, pues hubo una serie de eventos, ¿no? Que empezaron en Túnez, que empezaron en Egipto, que empezaron en Medio Oriente, y todos esos quedan calificados como no democráticos. Pues irremediablemente su cabecita empezó a caer. Y ahora tenemos el caso de Siria, Mauricio, que han venido una serie de cosas raras dentro del país a nivel interno, pues que hacen pensar que esta situación, esta misma estrategia que jugaba la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, pues está repitiendo. A ver, por partes, Memo, si te parece bien, ¿por qué nos platicas un poco los antecedentes que comentamos previo a la grabación? Respecto a la situación de los presidentes, cuál ha sido su participación de cada uno de ellos en diferentes eventos de carácter internacional que tienen que ver con estas intervenciones para establecer la democracia en otros países, porque tienes unos datos que parece son muy reveladores y muy que precisan muy bien qué pasa con Estados Unidos en relación a estos países. Fíjate que hoy en la mañana en el Facebook yo ponía una frase que quizás la hemos utilizado aquí, esto de la economía de guerra, pero ahora hay otra. Ahora la que vamos a integrar es la de, es que en la guerra no existe ningún tipo de ideología. Porque Estados Unidos no tiene ideología. Estados Unidos lo que tiene es intereses. Y se trata de ver en Obama a una persona que es democrática, cuando nos vamos a empezar a dar cuenta que realmente, pues, las diferencias entre George Bush, entre Bill Clinton y él, pues son muy pocas. Porque realmente Estados Unidos no tiene ideología. Estados Unidos lo que tiene es intereses. No hay una diferencia real entre demócratas y republicanos. La verdad es que eso no existe. Y nada más te voy a decir, no de George Bush, de cuando fueron los atentados, ni de Afganistán, ni de Irán. Te voy a hacer nada más un comparativo entre otro presidente demócrata, que fue Bill Clinton, el más cercano, y Obama. A ver. Por ejemplo, Bill Clinton, las intervenciones que hizo, todo esto por el bien de la humanidad, ¿eh? Porque en su forma no es que son peligrosos, no,
es que Estados Unidos también tiene que regular al mundo para que vaya en este buen camino, ¿no? Bill Clinton, por ejemplo. Son nuestros pastores democráticos. Es que ellos, hay que entender que ellos tienen esa misión que les ha dado Dios para seguirla, y entonces ellos, como se ven, es, ellos tienen que regir al mundo, tienen que llevarnos por el buen camino. Y en ese buen camino, por ejemplo, pues hubo, no sé si recordarás, durante la década de los 90, situaciones de genocidio y de exterminio, que de hecho fue pues, la primera década donde se juzgó a alguien por crímenes de guerra, ¿no? Y de genocidio también, porque antes no, en los tribunales de Nuremberg no juzgaron a los nazis por eso, fueron por crímenes de guerra. Y por ejemplo, tenemos el caso de Kosovo y de Krajina, que es Croacia. O sea, esta situación que sucedió en Yugoslavia por la guerra, tuvo que intervenir Estados Unidos y la OTAN. Otro, por ejemplo, el de Sierra Leona, hubo una guerra civil aquí, se desordenó el país, tuvo que entrar a Estados Unidos. Otro, el del Congo, donde hubo una guerra prácticamente regional, donde se metió también Ruanda, donde se metió Burundi, se metió todo lo que se tenía que meter. Y obviamente tuvo que estar Estados Unidos a poner orden. Otro, el de Sudán, por ejemplo. El de Sri Lanka, y el caso más sonado en de Ruanda, esta situación de los exterminios, del exterminio de Hutus y Tutsis, terrible, tuvo que intervenir Estados Unidos. Pues no sé, está una película, ¿no? Que es el Hotel Ruanda. Exactamente. Hay muchas, ¿no? De este tipo de películas. Y fíjate, nada más fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervenciones. Barack Obama, esto fue en los 8 años de administración de Bill Clinton. Barack Obama lleva 4 y nada más está a 2 ya. De alcanzar el récord. Entonces ahí va, o sea, digamos, va en buen camino, ¿no? O sea, buen caminado. Yo creo que sí lo va a superar. Tomando la de Afganistán, que es una guerra, Mauricio, que tú sabes, no ha acabado. No ha acabado. Y que no va a acabar, porque va a ser, yo creo que hasta el fin. No sé. De hecho, yo no sé si ese tipo de guerras tenga fin. Pero lo que sí es una realidad, Mauricio, es que, por ejemplo, tiene Afganistán, tiene Irak, y le vamos a agregar ahí ya la de Túnez, y la de Egipto, y por ejemplo la muerte de Bin Laden, pues significó todo un operativo dentro de Pakistán. Y ahora pues la de Libia, ¿no? Que ahí sí ha sido marcadamente un apoyo directo de la OTAN. Ok. Y entonces, pues lo que podemos ver, Mauricio, es en estas similitudes que tenían estos países, siempre el pretexto fue que eran antidemocráticos y que tenía que haber alguna forma de democratizarlos, porque si no, no podía avanzar la economía, si no, no podía empezar la generación de riqueza para la gente, de los derechos humanos, en fin, todo un discurso democrático que manejan estas potencias para avanzar. Y pues si quieres, en el siguiente bloque, Mauricio, podemos hablar ya más específicamente de por qué yo considero que la próxima acción que lleve a cabo la OTAN, respaldado en la Unión Europea y en Estados Unidos, va a ser directamente en Siria. Pues muy interesante el preámbulo. Vayamos un corte y con nuestros patrocinadores y posteriormente regresamos, ¿te parece bien? ¿Cómo no?